6:46, Germain, con mucho swing, swing, pero swing, swing, claro. Swing, swing, swing. Rafa, escuchamos, es cierto, de verdad, lo que escucharon mis oídos, que Germain es un talento Tropicana. Sí, señor. Sí, no, sí, es sí. Un talentazo Tropicana. ¿Qué de Tintico? No, claro. Venga. Has tomado muy recochero. Una cosa seria, por favor. Está cordialmente invitado para este jueves. Este jueves. Vamos todo el equipo de Tropicana, vamos el jueves a ver la función de Germain. Hasta que dé con el chiste. Ah, bien, chévere. Que la disfruten. ¿A qué hora es, Germain? A las 8, a las 8. ¿8 de la noche? 593-6300. ¿Se puede el viernes después del partido? No, el viernes no, porque el viernes es partido. Vamos a ganar el partido. No, pero el viernes no hay función. El viernes no hay función. No, pero acá funciona el viernes. Pero ruégueme. No, por favor. Usted es más berraco que James. Hágale el partido el viernes. La función el viernes. No, mentira, no hay función jueves y sábado. ¿Y por qué viernes no? Porque hay partido. Y la gente, y estamos entregando boletas hoy. Pero no a todo el mundo le gusta el fútbol. Bueno, está bien. Vamos a mirarlo. No nos llame, nosotros nos llamamos. Se muestra que usted tiene más rating que James. Bueno, al menos, bueno, sí, está bien. Fíjate que llegó una señora, llegó al médico. Doctor, estoy muy preocupada porque es que la hija mía como que amaneció con el novio. Uy. Y la hija mía, yo no sé, es que ella no puede ser, ella no pudo haber entregado su amor al novio. Entonces, yo quiero que la revise, por favor. Bien, pueda. Entró la niña, media hora en el consultorio. Ay. Cuando salió dijo el doctor, sí señora, sí era virgen. ¡Ay, Dele por ahí. Aquí les traigo los chismes. Ajá. Créanme lo que les diga. Yo les digo la verdad. Yo nunca digo bonito. Dele por ahí. Hola, mi querido Rafita. Ay, ¿cómo qué está, este mi querida Conchita? Mira, este buenos días. ¿Qué es eso, Conchita? Un juguetico más bonito. Mira, ay. Se me hacía que yo creí que era un huevo. No. Una vaquita. No, es una vaquita, hombre. ¿Cómo, sí, ¿de dónde le ves el huevo? No, pues yo creí que era un huevo. Pero, sí, eso valo. Óyame, buenos días, mi querida Conchita. Hola, mi querido Rafa. Vos, que ¿qué, si ¿qué chisme trae por ahí, mi para querida? Para Hediondo, para Germain, para Tatica. Está enfermita. Ay, no está recuperándose, diga. Sí. Está enfermita. No me diga. Ay, de seguro le cayó mal el arrochino de ayer. Sí, está malitica. Bueno, no come arrochino. Mucha recuperación y mucho papel para Tatica que se mejore. ¿Qué papel qué? No fue el arrochino, fue la cuajada con melado que se comió. Ese ah, la cuajada con melado. Yo pensé que eran los frijoles, pero que yo le había regalado. No, porque esos fueron después de la cuajada con melado. Ahora falta que yo digo que le regaló también chicharrones. No, los chicharrones los trajimos hoy, pero ella no vino. Ay, no. Chicharrones que tuvo ayer ella. Bueno, señor, señorita, mi querida Conchita, señorita, señora. Es como me trata. El hecho de que tenga bigote no quiere decir que me diga señor. Respétame, hace el favor. Tiene que aveitarse ese bozo para que no. Y el hecho de que haya venido en falda y que se vean las piernas peludas no quiere decir que usted me diga señor. Bueno, ¿qué chisme trae, pues? Ve, Rafa, imagínate, eso de RCN no está dando nada de qué hablar. Pero el canal, ¿no? El canal, nada, nada, imagínate. Lo está, mejor dicho, ¿sabe qué le está ganando a las transmisiones? Ni siquiera de la Copa América, de la Eurocopa, que solamente tienen derechos ellos. Son exclusivos. Son exclusivos. ¿Sabe quién les está ganando? ¿Quién? Las novelas disque turcas. Sí. Ahí. Hay una novela turca que se llama El secreto de Ferija. Ajá. No digo que como el secreto de Ferija. De Ferija. No, digo de qué se trata porque es un secreto. De las Ferijas. No, no, si lo digo, revelo el secreto. Ese tiene que ver con las Ferijas, ¿cierto? Hay una que se llama también, dice que Kara Parashk. No, imagínate, esas dos novelas tienen 4.9 y 4.7. Y la transmisión de la Eurocopa, que fue la inauguración con el partido este de Francia-Romania, tiene 2.5. O sea que le está ganando, o sea que en ese orden de ideas le gana más el noticiero del Senado. No, total. Total. Le gana mejor por Dragon Ball Z y dijo que lo van por otro canal. No. Mi querida Conchita, esto quiere decir que el canal de las tres letras anda grave. No, anda peor que los comerciales de YouTube. No, eso es tan ignorado. No, eso está ignoradísimo. Definitivamente eso es un horror. No, definitivamente. Le gana el rating el minuto de Dios. No, hay que ir a vender gaseosa. Hasta vender gaseosa en Turquía. Oiga, te da más plata que eso. Mi querida, le tengo un chismecito también por otro lado. ¿Qué pasó? Ayer me encontré en el gimnasio Andy Caicedo con Elianis Garrido. ¡Ey! ¡No! ¿Y la vaina va sigue en serio? ¿Serio la vaina? Sí, señor. Mínimo, ese man se tragó. Sí. Se tragó. Le pusieron bien se el... Se tragó, le pusieron ay, su chuchi. Freno de mano. Sí, lo se mismo. Tragó la vieja. Yo tenía una amiga que llamaba Elianis, pues no estaba tan buena como Garrido. Y le decíamos Elianis Garruda.
Porque era feita, no, era feita. En cambio, esta Garrido sí está bonita. Hay que tirar suerte, Germaína. No, que... Oiga, ¿y qué pasó ayer entonces con Milena López? Bueno, con Milena López. ¿Qué? Había día. Hablando, la de muy buenos días, ¿ves? Está más perdido que un mojón en una oreja. Pero era la para decirte, estaba pilosa. Para la de muy buenos días. Yo más la llamé. Más perdido que un costeño en una emisora bogotana. Oiga, sí. No, después de que se imaginó la tranca, eso está perdido. Sí, sí, sí. Bueno, hablé con ella. Ajá. Porque es que se estaba especulando que ella no entró, que ella sí entró, que sí, que no, que nunca te decías que la cabeza del pescado, que mataron la gallina, que el pescuezo no lo encuentra. Ay. Entonces, yo llamé a Milena López. Y la llamé de una, para saber qué fue lo que pasó con lo de la revista Vea. ¿La dejaron entrar o no? Tenemos aquí en exclusiva. Escuche. Bueno, estamos en el Tropi Show de Tropicana, la emisora más bacana. Y como siempre, yo, la dueña de los chismes, nada más y nada menos que Conchita, tengo a nada más y nada menos, mis queridos amigos, a Milena López, porque estábamos hablando de que se formó la chupame, el problema prácticamente allá que en la fiesta de la revista Vea, que la dejaron entrar, que no la dejaron entrar. Milenita, mi amor, divina, hermosa, talentosa, bebé, acláranos eso, por favor. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Tropicana? Pues es que sí es importante aclarar porque de pronto están creyendo que que Milena llega a decir, usted no sabe quién soy yo, y pues no, realmente no fue así. Ese día yo tenía una invitación para mí, para mi esposo, pero casualmente Guzzi, que es gran amigo mío, estaba cantando en el evento. Entonces yo estaba afuera, me encontré afuera con la esposa y con la cuñada de Guzzi, y yo dije, no, pues espérenme, yo trato pues para que entremos todos, para que entremos los cuatro, miremos a ver si lo podemos hacer. Y muy queridos los de la revista de una me dijeron que sí, que no había ningún problema, que no había ningún inconveniente, y realmente pudimos entrar y disfrutamos del show de Guzzi porque ya había empezado a cantar. Y no, eso fue todo, absolutamente todo lo que pasó, no hubo ningún inconveniente. Dile. Yo sí de pronto en el video me veo como, vengan, entren ya, porque es que, porque ya Guzzi empezó a cantar y le estaba diciendo a mi esposo que estaba por allá distraído, ven, entra. Pero pues realmente en ningún momento hubo ningún inconveniente para entrar al evento. Oíste, Milena, pero hay un video donde nos muestran que tú le estás así como pegando a los de seguridad, que es que casi le sacas el omoplato, ¿no? ¿Verdad o mentira? Eso es mentira, le estaba diciendo, ni siquiera era el de seguridad, era mi esposo, que yo le estaba diciendo, Andrés, entremos ya, porque mira que se empezaron a cantar, y tengo que aprovechar pues que los de la revista muy queridos nos dejaron entrar, ese no era el de seguridad, era mi esposo, o sea, le pusieron cargos a otras personas que no eran. No, pero mejor dicho, con esos cariños a su esposo, ay, no me quiero imaginar lo que le hace a la suegra, mi amor, ¿oíste? No, yo le... Muchos están diciendo que si vos sos goterera y que ibas a entrar con eso, ¿cierto que no? No, para nada. Le estaba haciendo un favor a la esposa de Guzzi y a su cuñada porque querían entrar con nosotros y queríamos realmente ir los cuatro en grupo. Y pues yo no le vi ningún inconveniente. Además, Guzzi era el que estaba cantando. Pues cómo no voy a decir, hey, entremos todos. De verdad, los de la revista fueron muy queridos y de una me dijeron que sí. Claro, Mile, sí, no hay ningún problema. Y entramos sin ningún inconveniente. Entonces el tema de que había discusión y que yo, usted no sabe quién soy yo, jamás, la gente me conoce, y ustedes los oyentes de Tropicana y los televidentes de Muy Buenos Días saben perfectamente cómo soy yo y no soy de ese tipo de actitudes en ninguna circunstancia. Eso es para que la gente vea lo que pasó en la fiesta de la revista Vea. Mi amor, regálame un saludo a la gente de Tropicana que te está escuchando hasta ahora. Bueno, un abrazo para toda la gente de Tropicana. Tropicana la más bacana, que sigan pegados y cualquier cosa, aquí estoy yo para lo que necesiten y para cualquier inquietud adicional que quieran. O para alguna otra fiesta, ¿sí o no, mi amor? Cuando son fiestas estoy lista. Hoy es martes. Escuchas el Tropi Show de Tropicana. ¡Padre Felipe! ¡Padre Meterio! Señor, yo a usted mucho quererlo, don Felipe. También mucho quererlo a usted, compadre. Me lo preguntó el tuerto Fide. Ay, ¿y eso por qué? Lo está buscando como aguja. ¿Como aguja? ¿Y eso para qué? Para enhebrarlo. ¡Ah! Ay, no. Ay, por ahí leí que las mujeres de senos pequeños... son muy inteligentes. Son muy inteligentes las mujeres de senos pequeños. Sí, pero a yo me gustan bien brutas. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, don...
Vinieron todos. Sí, señor, hoy vino, mire, están aquí Dariana Ross, ya no las corramos. Sí, señor, vea la comadre Débora Teste, véala ya. Correcto, el sapo lindo. Vea. Jorge Vitales, vinieron todos aquí a saludar. Tomás Turbado a también vino acá. Tropicana, sí, están todos, está, mírenlo, Alan Rover, Alan Brito, Paul Macabron, todos vinieron aquí al show del Tropic Show de Tropicana. César Noso, también vino Edgar Gajo, Edgar Gajo, que vino con nosotros. Hugo, también, Hugo, y el mago. Y el mago. Sí, señor. ¡Ay, apellido Lorrea! Sí, señor. Don Felipe, en estos días imagínese que por allá en Chaparral, porque yo no soy de Chaparral. ¿No? No, yo soy de Purificación. ¿Usted es de Purificación? Cuando alguien le pregunta, ¿usted es de Chaparral? Dice, Chaparral será su madre, dicen así. ¡Ah! ¿Usted es de Chaparral? Chaparral será su madre. Señor. Entonces, ¿usted es de Chaparral? Chaparral será su madre, bueno. Entonces, por allá en Purificación yo duré de alcalde. ¿Usted fue alcalde de Purificación? Alcalde de 10 minutos, mientras el alcalde titular iba al baño, yo quedé ahí de alcalde titular. Sí, señor. Cuando llegó, compadre Felipe, un man que es que quería trabajar de funcionario público. ¡Oiga, un guambito de esos! Sí, señor, quería trabajar de funcionario público ahí en la alcaldía porque yo fui alcalde. ¿Cuántos minutos? 10 minutos, bien, mientras el otro iba al baño. Sí, señor. En Chaparral, que a uno le preguntan, ¿usted de Chaparral? Chaparral será su madre, dicen. Sí, señor. Yo fui alcalde allá en donde le dije. En Chaparral. En Chaparral. ¿Usted es de Chaparral? Chaparral, será su madre. Madre. Sí, señor. Ya está aprendiendo, María. Sí, bueno. Señor. Llegó el muchacho allá que él quería ser funcionario público. Sí, señor. Yo le hice la entrevista, le dije, nombre. Dijo, por decir un caso, dijo, Elber Gómez Torba, por decir un caso. Sí, señor, un caso así. Profesión, me dijo, peligro, no, profesión, dijo. Ingeniero. Sí, señor. Sí, señor. Le dije, bueno, sí, necesitamos un ingeniero aquí para la alcaldía. Usted puede ser funcionario público. Le dije, ¿tiene algún defecto físico? Dijo, no, señor. Yo estoy completo. Yo no tengo ningún defecto físico. Estaba completo. Le dije, están presentes en mañana a trabajar aquí a las 7 de la mañana. Ajá. Dijo, bueno, don Emeterio, aquí llegaría a las 7 de la mañana. Y el hombre cuando iba saliendo de Pajuera, la puerta se devolvió. ¡Ay, compadre! Se devolvió donde estaba yo. Me dijo, yo quería confesarle, yo sí tengo un defecto físico. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, yo no tengo génovas. ¡Ay! O sea, no tenía bolitas. Sí, las guchugas me las quitó un toro. Me dijo, vaya, porque el man había sido torero. Sí, señor. Le volaron las esas, sí, señor. O sea, el hombre no tenía cuchuminas. No tenía cuchuminas, cuchuflitas. Sí, no tenía cuchuflitas. Entonces le dije, ¿y esa vaina? Dijo, no, me las voló para allá un toro. Entonces usted dirá si vengo a trabajar o no. Le dije, entonces sí, venga mañana, venga a las 10 de la mañana. ¿Pero por qué cambió de horario? Sí, porque primero era a las 7. Sí, señor. Eso fue en Chaparral, que yo fui alcalde. Pero Chaparral será su madre. Sí, en Chaparral será su madre. Llegó el man que no, que él no, que él no tenía defecto y después que sí tenía defecto, que le faltaban las dos gardenias. Sí, señor. Que se las había volado un toro. Entonces dijo, ¿vengo a las 10 o vengo a las 7? Le dije, no, venga a las 7. Y después cuando supe que no tenía guchuminas, le dije, venga así a las 10. Señor. ¿Y por qué me cambié el horario? Si antes era las 7 y ahora era las 10. Dije, lo que pasa es que, mire, los funcionarios públicos llegamos aquí a trabajar a las 7 de la mañana. Sí, señor. De 7 a 8 tomamos café. De 8 a 10 nos rascamos las guchuminas, pero como usted no tiene... ¡Ah!